Hola, soy Eva la exploradora y hoy vamos al cielo y hablamos de las estrellas. Entonces, el libro de hoy se llama ¿Cómo atrapar una estrella? Por Oliver Jeffers. Vamos. Este era un niño que amaba las estrellas. Cada noche las miraba desde su ventana, deseando una para él. Soñaba que se harían amigos, jugarían a las escondidas y juntos darían largos paseos. Para atrapar una estrella, lo mejor sería levantarse temprano, cuando ya están cansadas de brillar toda la noche. Así que al día siguiente se levantó al amanecer. Como no había estrellas a la vista, se sentó a esperar que apareciera alguna. Esperó, esperó, desayunó. Esperó aún más y después de comer, siguió esperando. Por último, justo antes de que se ocultara el sol, el niño vio una estrella. Y brincó para alcanzarla, pero no podía saltar tan alto. Entonces, con mucho cuidado, trepó el árbol más alto que encontró. Pero la estrella seguía fuera de su alcance. Se le ocurrió lanzarla con el salvavidas del bote de su papá, pero descubrió que el salvavidas era demasiado pesado para él. Creyó que podía alcanzarla en su nave espacial, pero recordó que no tenía gasolina, pues el martes había viajado a la luna. ¿Y se le pedía una gaviota que lo llevara hasta la estrella? La única gaviota que andaba cerca no quiso ayudarlo. Así, nunca la atraparía. En ese momento notó que algo flotaba en el agua. Era la estrella más hermosa, una estrella bebé. ¿Se habría caído del cielo? Intentó pescarla con sus manos. Ni siquiera pudo tocarla. ¿Y si la estrella hubiera ido a bañarse a la playa? Fue corriendo a buscarla. Esperó y caminó, observó y esperó. ¿Dónde está? Y tal como imaginaba, allí estaba la estrella, sobre la arena dorada. Al fin, el niño había conseguido su estrella. Una estrella solo para él. Fin. Entonces, ¿qué piensan? ¿Qué encontró por último? ¿Qué es eso? ¿Es una estrella del cielo que se cayó hasta la arena? ¿O puede ser una estrella del mar? ¿Qué piensen? Bueno, espero que les haya gustado cómo atrapar una estrella y espero que
ustedes tienen la oportunidad de también atrapar una estrella, porque es muy fácil, ¿no? Alcanzar a las estrellas. Ok, bueno, gracias y les veo pronto.